César Huerta, Silvia Porta, Roberto y Marcelo Valenzuela, Claudio Gamboa, Fernando Sarabia, Cristóbal Berrocal, María Jesús Vidal, Víctor Muñoz Recabarren, Rosa Lamilla, María Hilda Gaete, Omar Bustamante, Amalia y Esposo, Álvaro Gatica, las ánimas del purgatorio y tantos otros enfermos que confiamos al Dios misericordioso. Celebramos esta misa para encomendar también el eterno descanso de María Magdalena Venegas, Felisa Soto, Osvaldo Flores, Nelly Bernales Ramírez, Ruth Eliana Suazo, Laura Díaz en el primer aniversario de su Pascua, Juan Martínez en su aniversario número 11, María Olivia y Fermín, María Oliva, perdón, y Fermín Oliva, Gladys Roble, Luisa Lillo, Misael y Pedro Lobos. Y tantos seres queridos que nos llevan la delantera en el camino del cielo. A esta lista cada uno también en un momento de silencio puede agregar desde su hogar otros nombres de intenciones por los que celebremos la misa. Oremos cantando, tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección. Gracias.
Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre con la vida nueva recibida, para que con el gozo de los hijos y de las hijas guarden con firmeza la esperanza del día de la resurrección final. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Alimentémonos de la palabra de Dios este domingo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: «Hombres de Judá y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: «Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia». Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso, previo y anuncio la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltados por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío,
se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Eterna a tu derecha. De persona, juzga cada uno según sus obras. Vivan en el temor mientras estén de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta, heredada de sus padres, con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado ante la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para el bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Esta es palabra de Dios. Aleluya. Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa les preguntó? Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él.
Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Está cayendo, quédate. Es verdad, hermanos, hermanas, Jesús se ha quedado con nosotros, no nos dejó solos. Jesús se ha quedado con nosotros y lo reconocemos, especialmente en esta mañana, no al caer la noche, sino al comenzar el día. Al comenzar el domingo, el día por excelencia de su resurrección, lo reconocemos como ellos en torno a esta mesa, primero de la palabra, y luego será fundamental que lo reconozcamos ahí en la Eucaristía. El Señor que se ha quedado con nosotros quiere que nosotros, como los discípulos de Emaús, aprendamos también de Él esa pedagogía que lleva a este reconocimiento final en torno a la Eucaristía. Que al igual que Jesús, nosotros demos ese primer paso, que lo recuerda con belleza los primeros versículos del texto, que también nosotros, como Él lo hizo con cada uno, con los dos discípulos de Emaús, en primer lugar, nos acerquemos a las demás personas. Quizá nos acerquemos de codazo en estos días, nos acerquemos con creatividad buscando otras maneras de acercarnos, pero nos acerquemos. Jesús se acerca y camina al lado de nosotros. A un metro y medio, si usted quiere, pero camina al lado, no camina arriba ni camina de lejos, camina al lado, se interesa por los que iban tristes de vuelta a su pueblito de Emaús. ¿Cuánta gente triste, cuánta gente sola, cuánta gente angustiada, cuántos enfermos, cuántos necesitan que quienes lo hemos reconocido en la Eucaristía, porque se quedó a nuestro lado, caminemos al lado de esas personas, seamos cristianos de verdad, solidarios, cristianos que se acercan desinteresadamente por ayudar, por escuchar, por simplemente quizás hoy día a la distancia llamar por teléfono y decirle al que no puede visitar: te quiero mucho, te echo de menos, cuenta conmigo, al menos cuenta con mi oración. Lo mismo que hizo Jesús, hagamos nosotros, quedémonos unidos, cerca, preocupados, atentos, solidarios, de tantos que van, como los discípulos de Emaús, como hemos estado también nosotros más de alguna vez, tristes y solos, como derrotados por esta vida. Y luego, hagamos con ellos lo que Jesús hizo con nosotros, que cuando estuvo con ellos, no solo los visitó, como se dice en chileno, creo que este gesto todos lo entienden, ¿verdad? O hablaron de cualquier otra cosa. Cuando pudo caminar con ellos, ¿qué hizo Jesús? No habló de los realities de moda, no habló de farándula, no habló de ciertas superficialidades. Cuando caminó con ellos, les habló de esto que tenemos tan cerca, ojalá todos, ¿no? Como bajo la almohada para que se nos pegue la palabra de Dios. Les habló de las Escrituras. Ojalá que también nosotros lo meditamos hace un par de días en la Eucaristía de semana, que cuando hablamos de la Biblia, y decimos al terminar la proclamación que esto que leemos es palabra de Dios, ojalá que todas las otras palabras que salen de nosotros fueran siempre también palabras de Dios,
palabras de consuelo, palabras de alegría, palabras de solidaridad, de cercanía. Ojalá que cuando vayamos hacia los otros, no llevemos bajo el diario, el periódico, o no sé, una revista de magazine, sino que el último comentario de WhatsApp, con la probable fake news que se transmite por ahí, hablemos de Dios. No tengamos miedo los cristianos. Yo creo que hablamos poco de Dios. Ojalá que esté equivocado yo. Me pego en la boca. Hablemos más de Dios. Siempre podemos hablar más de Dios a los demás, como Jesús. Quédate con nosotros, Señor, porque cuando tú caminabas a nuestro lado, nuestro corazón ardía, no de las copuchas del barrio, no de los pelambres de la oficina, no de ciertas palabras de maledicencia, sino que ardía nuestro corazón por el alimento que significa siempre tu palabra, la palabra de Dios. Y finalmente, que el Señor se quede con ellos cuando nosotros, junto a la mesa de ellos, partamos el pan de la amistad, el pan de la solidaridad, el pan que se tiene que hacer especialmente generoso en estos tiempos en que la pandemia, como primer instante, afecta el cuerpo, pero sabemos que está afectando el presupuesto de las naciones y en concreto el de muchas familias que se están empezando a empobrecer cada día más, producto del subempleo, de la cesantía que arrecia, etcétera, etcétera. Pidámosle a nosotros, todos juntos, ustedes desde casa y nosotros aquí, ayudándolos a rezar en comunión espiritual, desde el corazón creyente, cada uno tiene que decirle al Señor, quédate con nosotros, quédate siempre con nosotros, Jesús, para que también nosotros no te retengamos egoístamente, sino que nosotros nos quedemos con ellos, con ellas, con muchos otros que te necesitan a ti a través de nuestra visita, a través de nuestra cercanía, a través de la palabra de Dios que nosotros les proclamemos y sobre todo a través de este gesto de compartir la vida, la fe, en la solidaridad diaria y en la comunión eucarística, sea física o espiritual, como la que vivimos especialmente en estos días. En un momento de silencio, cada uno le pide al Señor que siempre se quede contigo, pero también ojalá le pedimos que ese Cristo que se queda con nosotros, sepamos también nosotros llevarlo a muchos más, que a través de nosotros Cristo se quede, se interese por tantos que hoy día están como los discípulos de Emaús, tristes y abatidos. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Acompaña a tu iglesia, especialmente a sus pastores,
Dale fuerza y esperanza en las tareas de cada día, te pedimos. Quédate con nosotros, Señor. Con nuestros gobernantes, para que sean artesanos de un país donde todos sean tratados con dignidad, te pedimos. Quédate con nosotros, Señor. Por los que están tristes, frustrados, para que la alegría de tu Pascua les cambie la tristeza en gozo, te pedimos. Quédate con nosotros, Señor. Por nuestra comunidad San Manuel de la Estrella, para que en cada Eucaristía experimentemos tu presencia cercana y misericordiosa, te pedimos. Quédate con nosotros, Señor. Padre bueno, acoge todas estas oraciones y la que tú eres capaz de leer en el corazón de cada hijo, de cada hija que se une espiritualmente a esta Santa Misa. Te lo pedimos todo esto por intercesión de la Madre, de tu Hijo, que también está siempre solidariamente atenta a nuestras necesidades. Al concluir esta oración de comunidad, digámosle junto al Señor por medio de María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reconozcamos al Señor como los discípulos de Emaús, preparemos ahora juntos la mesa de la Eucaristía y cantemos. De la felicidad eterna, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte, Padre, siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo ha resucitado. Él sigue ofreciéndose por nosotros, intercediendo constantemente en favor nuestro. Sacrificado, ya no muere. Muerto, vive para siempre. Por eso, Padre, con este gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. También nosotros, que con los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria. Señor,
Por eso te pedimos, santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición, y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida sobre toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Don Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de María Magdalena, Felisa, Osvaldo, Nelly, Ruth, Laura, Juan, Mario, Fermín, Gladys, Luisa, Misael, Pedro, Bernardo, María, Eduardo, Calculado. Y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queriendo siempre que Jesús se quede con nosotros y que nosotros, como Jesús, nos quedemos con tantos tristes y solos, digamos la oración que nos hace hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, a nosotros hoy, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor, que se ha quedado con nosotros, esté siempre con ustedes. Le cantamos ahora a Cristo, el Cordero de Dios. Thank you.
una forma que tiene Jesús de quedarse con todos, con todos, en esta bella oración de comunión espiritual que juntos decimos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar un día la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Queremos, antes de disponernos, hoy día ahí vemos más de 100 personas participando por las redes sociales de esta Eucaristía, queremos encomendar también algunas intenciones que ustedes nos hacen llegar por este mismo medio durante la misa, además de las que pusimos ya delante del Señor al comenzar la celebración. Hemos querido tener muy presente el eterno descanso de Eduardo Aguilera, de Bernardo Canales y María Vega, como también el eterno descanso de Calfulaf Neira. Y otras intenciones se nos ha pedido que recemos también por la salud de Teresa Gil, de Helen y Heidi Canales, de Marcelo Solís, de Roberto, Marcelo y María Valenzuela, por su pronta recuperación, por la familia Márquez Pardo y la familia Mayorga Márquez, por la salud de Francisco Donoso y Sunilda Gómez, también por María Riquelme y Carmen Aguilera, y por tantos otros que ustedes tienen en su corazón, por quienes también ofrecemos hoy la Eucaristía. Antes de la bendición final, quisiéramos recordarles que este miércoles 29 se cumple un nuevo aniversario de la Pascua de don Enrique Alvear, cuyos restos, sabemos, yacen aquí, en el patio de nuestra parroquia. Queremos invitarlos especialmente a la misa diaria que de martes a sábado transmitimos para este miércoles 29, que la celebraremos especialmente al celebrarse, digo ya, 38 años de su Pascua. Al decir eso, queda evidencia que mañana lunes no celebramos públicamente la misa, porque a veces me llaman el lunes y dicen, padre, la misa de 12, hoy día la celebro con mi hijita, la celebro en otro lado, pero no la celebramos por las redes sociales. Así que es de martes a sábado a las 12 y los domingos como ahora a las 9. Agradecemos muy especialmente en esta ocasión a la comunidad de la Capilla San Manuel de la Estrella que nos ha ayudado en el canto, en la liturgia, en todos los servicios de la misa para que todos y todas podamos participar mejor de la cena del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cristo se ha quedado con nosotros. Quedémonos ahora con esos otros Cristos que necesitan nuestra visita, nuestra mano solidaria. Vayan ahora en la paz y la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un muy buen domingo.